Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es el Mahamantra que ha cambiado nuestra vida. ¿Por qué? Porque el significado es, oh mi Señor, déjeme ser un instrumento de tu amor. El Mahamantra sin este significado es un cántico ritual, es algo que solamente fluye y purifica, pero no llega a la profundidad de corazón y de transformación de nuestras acciones. Claro, hay otro significado. Oh, la más querida del encanto infinito, tu servicio ángel, este pecador, solo de Krishna, de tu amado Krishna, puedes tú darme su amor. Reina de Vrindavana, tanto te ama Rama, tu gracia vengo a implorar. Por tanto amarte, no te niega nada, tuya es mi alma por la eternidad. Ese ya es más profundo, esa es una explicación muy básica, muy de Radha Dasyam, de entender que Krishna mismo es cautivado por el amor infinito. Pero resulta que tuya es mi alma por la eternidad, significa servicio por la eternidad. Si no lo entendemos así, entonces nuestro Mahamantra no es empoderado o no está empoderándonos de hacer servicio. Por eso es muy importante que nosotros siempre cantamos el Mahamantra con el mismo significado trascendental. Oh, mi Señor, ocúpeme en tu servicio. Quiero ser un instrumento de tu amor. Y con esto debemos vivir, con esto debemos asociarnos con las demás personas en la vida, y nuestra vida sería un pleno éxito. Mahaprabhu dijo, yo vino a trajo la medicina para salvarnos de esta era de Kali Yuga. Mahamantra ki jai, Hari Ibo.